Jugábamos siempre aquí en la Virnal de Montecristi. Nosotros hacíamos nuestra pelota, nosotros hacíamos nuestro bate, nosotros hacíamos nuestro guante con lona, y así participábamos en el béisbol sin base, descalzo. Quiere decir que la infancia mía fue todo involucrado en cuanto al béisbol se refiere. Yo cuando pequeño me gustaba mucho el béisbol, oía las emisoras cubanas que transmitían los juegos, y aquí en Dominicana se escuchaba bastante bien. Y luego los equipos dominicanos jugaban de diferentes pueblos durante el invierno. En el 1947, mi papá, que estaba en los Estados Unidos entonces, nos mandó a buscar a nosotros dos, que éramos dos, Carlos y yo. Papá se fue de aquí por presión política, no podía venir a Dominicana. Fuimos allá a los Estados Unidos, me embruqué en las escuelas normales, hice los equipos de las escuelas, seguí el deporte en el verano en equipo en el Bronx, y luego ahí surgiere lo que yo estaba buscando, y era de firmar un equipo de Grandes Ligas. Así se hizo. Los Gigantes de Nueva York en esa época me firmaron. Fui por las escuelas de ellos, las menores, como se dice, los saltos de clase C, clase B, doble A y triple A, y luego en Grandes Ligas. En el 1956, septiembre 23, hago mi debut. Mi debut en el estadio del Polo Grand en el Bronx. Es un sacrificio muy grande. Después que te firman, tú tienes que mejorar tus habilidades y tus ejercicios en el campo de terreno. La disciplina es muy importante. La disciplina, si tú no tienes disciplina, yo creo que es muy difícil llegar a las Grandes Ligas. Me siento muy orgulloso de que Dios me dio la oportunidad para yo llegar a las Grandes Ligas y ser el primer jugador dominicano en las Grandes Ligas. Me siento muy contento, muy orgulloso de que el pueblo dominicano por fin, un jugador de su país, llegó a las Grandes Ligas. Yo creo que para mí y mi familia fue un día muy grande, y para la nación.